Hola chicos y chicas, espero que tengan un excelente día. Yo soy Cruz Henry y bienvenido a un video más. Muy bien amigos, el video de hoy se va a tratar de que le vamos a quitar los contrapesos de mi R3. Vamos a ver cómo se puede quitar los contrapesos, porque al quitar los contrapesos hay que quitar obviamente el contrapeso, que es esta parte, y hay que quitar el sujetador, que es como un tubo que es donde se aprieta el contrapeso. Pero antes de esto, amigo, quiero mandarle saludo a un bro. No te lo voy a decir cómo se llama. El bro se llama Javier Lorea. Voy a dejar su comentario aquí. El comentario de este bro dice: no sé qué le pasó a las luces de atrás, que veo cinta adhesiva. Yo tengo una R3 modelo 2021. No sé si te sirvan, pero si tienes amistades que vivan en Nueva York, te los regalo. Quiero agradecerte, bro, por tus buenas intenciones. Pero como te había yo comentado, ahorita voy a hacer este pequeño video, esta pequeña parte, para mostrarte por qué tiene cinta adhesiva. Aislante, mi R3. Ok, bro, mira, aquí está la cinta que me mencionabas. Es esta. Le puse yo cinta todo alrededor, que es el stop, porque aquí tiene un espacio, mira. Tiene aquí un espacio. Y como tiene cinta todo alrededor del stop, así es el espacio que tiene entre el stop y el plástico de la R3. No sé si de alguna manera el stop es más chico, porque el stop no es el original, pero yo recuerdo que el original que traía mi R3 aún así lo tenía, y por eso desde un principio yo le había puesto cinta aquí. Incluso tiene cinta acá también, aquí abajito, todo hasta acá abajito, porque en esta zona cuando yo limpié mi R3 aquí tenía bastante tierra, amigos, aquí bastante acumulada, y me di cuenta que es a través de este espacio que tiene aquí la R3. Conforme paso yo los charcos de agua, obviamente tiene arena y todo se acumula aquí. De hecho aquí está sucio, miren, porque está salpicado, se va acumulando aquí la tierra y se almacena aquí, por eso yo le puse cinta. Así que bro Javier, gracias por el comentario, gracias por el apoyo, te mando un fuerte abrazo, saludos, y ahora sí, vamos con el video. El video de ahorita va a nombre de, aquí lo voy a dejar igual el comentario, de José Carlos. Gracias bro por el comentario y gracias a ti vamos a hacer este video. Y gracias por el apoyo, te mando un fuerte abrazo, te mando saludos y buenas rutas. Muy bien, el comentario de este bro dice: tú has puesto protector de mano a tu R3. Gracias al comentario de este bro vamos a hacer este video. El protector de mano va aquí, en esta parte, que también se le llama protector de palanca. Así que sin más que decir amigos, a rodar video. La herramienta que vamos a usar, amigos, son estas. Vamos a la matraca, un trapito y la llave Stilson. La matraca es la más chica que tengo y estoy usando el dado hexagonal número 5 milímetros. Ok, vamos a poner un trapito aquí para que no rayemos el contrapeso. Pero sinceramente, amigos, el trapito no ayuda mucho, ¿eh? Trate de conseguir un trapo más duro, más gruesecito. Bueno, vamos a ponerle aquí de doble. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí el dado hexagonal. Como el tornillo del contrapeso se afloja hacia abajo, la llave Stilson tiene que estar en esta posición. Porque para apretar el contrapeso, la llave Stilson se tiene que poner así, por abajo. Y así se aprieta el tornillo del contrapeso. Pero en este caso, como vamos a aflojar primero, se tiene que poner así, hacia arriba. Listo, ya aflojó. Quito la llave. Listo, ya salió el contrapeso y el tornillo. Ahora que hay que quitar el puño. Listo, ya salió. Quiero hacerle también un comentario, amigos, sobre este puño, este diseño. Hasta el día de estas fechas, de estos meses, ya ha cedido un poco. Se siente aquí como si fuera chicle. Y la verdad no me gusta cómo se siente. No sé si hay que lavarlo bien o qué onda, pero creo que ya está cediendo este. La verdad no lo recomiendo, voy a tratar de buscar otro. Si sabes de cuál puño es bueno que le haya puesto a tu R3 o MT, por favor déjame en los comentarios. Ok amigo, miren, si se dan cuenta, tiene un huequito aquí y tiene un huequito de este lado. No lo van a ver ustedes porque está de este lado, está muy acá abajito. Y aquí está la pieza que hace que apriete el contrapeso. Lo que vamos a hacer, amigos, tienen que poner el tornillo, el que sacaron aquí. Un poquito vamos a enroscar. Para sacarlo así, cuesta. Ahorita lo que vamos a hacer, yo me voy a ayudar de esta pequeña herramientita. Voy a agarrar esta. Y vamos a tratar de meter mi herramienta aquí. Ustedes traten de usar, no sé lo que tengan, si es un desarmador más delgadito. Pero el chiste es que tiene que caber aquí. Y también lo vamos a meter acá. Vamos a hacer presión hacia adentro. Si lo metemos acá. Y de este lado hacia adentro igual. Con esta mano lo vamos a ayudar así. Igual podemos cambiarle de posición aquí, miren. Si se da cuenta, toda esta pieza da vuelta.
así que voy a hacer presión hasta adentro, porque aquí tienes un segurito que al momento de presionarlo se cierra como una papalota y ya deja de hacer presión y así sale toda esta pieza. Ok, amigo, ya salió, miren. Esta es toda la pieza del contrapeso. Aquí está la papalota que le decía yo, miren. Aquí está el huequito. Mira, sale completamente. Esta papalota se mete segurito aquí, miren. Creo que es aquí y aquí, donde traba con el huequito. Es una papalota así como de fierrito. Y esta es la única función. Pero esta es la pieza, miren. Esta es la pieza que tienen que quitar completamente cuando vayan a poner la palanca protector. Chicas y chicos, antes de continuar con el video, si no estás suscrito, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para recibir notificaciones sobre todos los videos nuevos. Les invito también que vean mi otro video para que se entretengan y comenten. Estoy seguro que les gustará y les ayudará. Compartan el video para que esta familia siga creciendo. Muchas gracias. A rodar video. Ok, ya la voy a poner. Ah, mira, le voy a mostrar, mira. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Y aquí, mira, aquí entra la llavecita esta y hace presión así, hacia adentro. Se me rebala porque tiene grasa. Y así, miren. Si al momento de meter la pieza aquí para tratar de quitar el segurito, se lo pones y aprietas, jalas hacia acá y metes el otro por acá para que también se haga la presión de esta pieza, de la papalotita esta del segurito. Bueno, espero que me hayan entendido, amigo. Vamos a tratar de meterlo otra vez. Listo, ahí quedó. Meto mi puño, bueno, el puño de la R3. Ahora sí pongo el contrapeso. Ahora sí pongo el trapito, que vamos a apretar. Listo, amigo, ya quedó apretado. Muy bien, amigo, hasta este punto ya le quitamos el contrapeso. No voy a quitar el contrapeso de mi lado derecho porque va a tardar un poquito más el video y no tiene el caso. Y además tenemos que quitar el mando completamente, quitar los tornillos, abrirlo, sacar el chicote del acelerador y así poder quitar el puño. Así que va a ser un poquito más de trabajo, pero exactamente lo mismo que hicimos de este lado, amigos. Ok, amigos, hasta este punto ya terminamos el video. Quiero comentarle, amigo, que me puse más o menos a investigar qué tipo de protector de palanca existen. Por ejemplo, yo lo voy a ver aquí en mi celular y yo se lo voy a poner aquí. Vi, por ejemplo, este. Este me gustó bastante. Tiene un bonito diseño y aparentemente es ajustable, amigo. Tiene aquí uno o dos tornillitos que es donde se mete una llave Allen para aflojarlo y ajustamos la altura o lo largo del protector palanca que va aquí. El contrapeso de la palanca, el protector, aquí va el tubo. Se puede ajustar y es lo que me gustó de este. Fue el único que encontré que es ajustable. Encontré este otro, les lo pongo aquí. Este la verdad no me gustó mucho. Y ya, amigos, estos son los únicos que encontré. Probablemente existen otros, pero este fue el que me gustó, amigo. Ese es el que le voy a comprar a mi R3 para instalárselo. Pero ya lo vamos a hacer luego. Ok, amigo, quiero comentar que este es el último video que voy a hacer en este mes de 2021. Voy a tratar de agarrarme todo el mes de diciembre, como digamos que de vacaciones. Quiero también mandarle muchas gracias porque ya llegamos a los 3000 seguidores, a los 3000 suscriptores. Gracias a aquellas personas que me han apoyado con el canal. Muchísimas gracias. Mil gracias, de verdad. Se lo agradezco a todos ustedes. Mandarles saludos a todos ustedes en general. Por ejemplo, a los crack, a los panas, a los sisters, a los brothers, a mis amigos, a mis amigas, a los bikers. Muchísimas gracias por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Quiero también mencionarle que se la pase bien ahora en esta fecha que vamos a entrar en diciembre, que es el día de la fecha de Feliz Navidad. Les deseo Feliz Navidad a todos ustedes. También les deseo a finales de este mes, que es mes de diciembre de 2021, que ya se acerca el nuevo año, les deseo próspero año nuevo a todos ustedes, que todas sus metas y sus sueños se cumplan. Y voy a empezar a subir otra vez video hasta el otro año que viene, el año 2022, en enero. Voy a tratar de grabar en esta fecha, editar y posteriormente subir un video de la R3 o cualquier otra cosa que me suceda sobre el mundo de la moto. Sin más que decir, mis amigos, otra vez comento, muchísimas gracias. Espero que este video, amigos, le hayan ayudado, le haya entretenido o le haya gustado. Suscríbanse si no lo has hecho. Nos vemos hasta el año que viene, que es 2022, en enero. Muchísimas gracias. Bye.